Increíblemente, Chris Dubu me parece que ha sido de lo mejorcito de este KLG en los dos primeros partidos. Entonces me parece que si Dubu logra levantar un poquito nivel, podemos llegar a ver un carril inferior un poquito más fuerte. Pero bueno, el Jace, entonces, para el carril superior en manos de Rey. KLG, tenés los stun de Leona, también por parte de Q-Q's, este lo va a ver. Hay información igualmente por parte de Rainbow Seven, pero la espada del Zenith lo agarran a Seo mal parado. Muy bien. Y la primera sangre, Total Play, amor, ¿no? Queda del lado de KLG. Era una rotación bastante importante desde el carril inferior hasta el carril superior. Dios. No conecta. Mucho. La espada del Zenith. Y bueno, va a terminar quedando... ¡Ay, cuidado, Cypher! ¡Va hacia adelante! ¿Pero qué hace? El jungla de Rainbow Seven en la parte baja, ¿crees tú? Debajo de la torre tiene... Bueno, el Ignite puesto encima por parte de Shadow, que termina asegurando el asesinato. ¿Qué estamos viendo, Giral? Pasando, Nachi. A ver si esta vez la rotación de Duvel tiene, bueno, un poquito más de significado, ¿no? Atención con esto porque el heraldo de la grita está bastante tocado. Shadow que entra con el panzazo, con todo. Cypher se termina quedando con el objetivo, con el heraldo de la grieta. Rey, cuidado porque va a aparecer con todo. Termina cayendo Duvel. QQ muy tocado. Rey termina asegurando el asesinato. Finalmente, como lo estaba buscando... KLG, que parecía que tenía... Y estas definitivas de soportes hacen mucho la diferencia en las peleas. Fácil manera para RGT de contestar. Buscan jugar top y una vez más, un poquito de desastre en la top lane. Cuidado con Rey, porque va a terminar cayendo. Llegaba la descarga celestial por parte de QQ. Lo que confirma este dragón para R7 es el hecho de que QQ se fue directamente al carril superior. No tiene campamentos y tampoco tiene definitiva, por lo cual es difícil que genere una jugada. Decidiendo un QQ, lo están yendo a buscar. Va a aparecer Cypher, lo va a clavar al piso, trata de absorber el daño. Alone que va a llegar. Cuidado porque ya gastó el poder desatado, pero llega el desplazamiento de barriga por parte de Shadow. Otro asesinato más para el soporte de Rainbow Seven. El R7 que va a confirmar la torre del carril superior y de hecho va a ser, puede llegar a haber una mejoría, ¿no? De cara a los partidos que vienen. Y bueno, este partido todavía no está terminado, ¿no? Todavía falta, podríamos llegar a tener alguna propuesta más. Cuidado porque Shadow va a ir hacia adelante. Duvel muy complicado. ¿Qué está haciendo Duvel? Impacta y Seo se queda con el asesinato. No se... Hay que decir las cosas como son. Pésima ejecución por parte de Duvel. Ahora esto le va a dar incluso el heraldo a Rainbow porque ganaron una situación con desventaja numérica. Un intento de jugada por parte de KLG en el carril central. Atención por esto porque Cypher va a buscar de Cuto Paco directamente al dispersar a los débiles que no logra impactar absolutamente con nadie. QQ mal parado. Aparece Shadow en otra muy buena rotación. Y atención con esto porque R7 sigue sacando el dragón de los infiernos que va a quedar en manos de Cypher. Estamos hablando del jugador de R7, por supuesto. Y ahora sí estamos... No hay maná, por parte de Seo, por eso retrocedía. ¡No! Y ese teleport. Atención con esto porque Cypher queda solo en contra de tres. Se va a terminar cayendo. Y sí, QQ termina asegurando el asesinato. Hay teleport en uno de los canons por parte de Icebox. Cuando Entonces termina cayendo Cypher. Y un QQ que sigue buscando jugadas en el mapa en vez de farmear. ¿Será que matan a Rey? Y Rey estaba adelantado, aún teniendo el centinela de control. El asesinato se lo termina quedando. Crest tuvo acá en el carril superior. No sé si Rey, bueno, tenía el destello también. No sé si le hubiese servido correr. No sé si no lo vio a QQ. No sé si vos viste un poco más clara la acción. Pero es como que decide quedarse, ¿no? Cotopaco acá, cuidado con esto, la onda de choque para intentar zafar, pero no lo va a lograr. Asesinato para Seo. Bueno, va a terminar pasando por encima. Rey ya tiene muchísimo daño. Bueno, ni hablar a Lone, ni cuidado con esto, porque Icebox muy adelantado en ese carril inferior ball. Aparece Shadow. ¿Quién más? Es omnipresente el soporte de Rainbow Seven. Está jugando una partida espectacular. Y el dragón de las montañas. Claramente no lo van a poder pelear. Llamarán a Solar para frenar a Cypher. Se empiezan a sumar los jugadores del equipo de Rainbow Seven. Tormenta de plumas. Un recurso importante que termina gastando ahí el tirador de KLG. Rey mal posicionado. Bien por parte de Crestu. En este caso, bueno, pedías la onda de choque. Llega por parte de Cotopaco. Aseguran el asesinato del top player del equipo de Rainbow Seven. Logra conseguir una buena pelea. Si esto les da al dragón, puede ser que el partido se extienda, ojo. Y es 4 contra 5 a favor de KLG. QQ que se adelanta. Atención con esto. Dispersar los débiles, que es muy bueno. Duvel que puede llegar a caer. Espada del Zenith. QQ que va a desaparecer en manos de Seo, que está pegando completamente gratis. Seito que no logra confirmar el asesinato de Cotopaco. Cypher que aparece. Le decimos adiós al dragón de las montañas porque termina asegurándolo el equipo de KLG. Cypher que no se quiere quedar de brazos cruzados. Seito que está pegando, pero muy, muy atrás. Empieza la persecución, aparece Rey también. Me parece que no hay a dónde correr. Cypher que aparece, Cotopaco con bajo de vida. Duvel también, Crestu tratando de responder de alguna manera. Aparece Seo, doble asesinato. Va por el tercero, no va a terminar llegando. Sí, asesinato triple para el tirador de Rainbow Seven. Aparece la promesa y el equipo de R7 y el exterminio termina quedando para él.
Siento que administraron mal su tempo y Kales que tiene una oportunidad de pelear aquí. Fuerza, lo roba QQ. Y atención, se roba el dragón de las montañas el equipo de KLG. Y atención porque QQ va en busca de Seo, que está un poquito mal posicionado. Duivel que trata de soñarlo. Atención con Alon, con el poder desatado. Lo desaparece a Crescent en una jugada excepcional. Rainbow Seven ahora sí toma las riendas del partido. QQ que trata de retirarse cuando llegaba la carga. Sí. Esa Kaisa va a terminar su cuarto, quinto objeto. Tiene ya, está muy, pero muy fuerte. Y vimos cómo trataron de asesinar a esta Kaisa ante el Pantheon, la Leona, pero no tienen tanto daño. Estaba haciendo el azul, estaba en la jungla por allá haciéndose unos lobitos. Rey empujando el Kaisa superior, un poco más lento. ¡Uy, cuidado! Agarran a Cypher, ¿no? Cyphers. Crescent termina confirmando el asesinato. ¡Qué error acá por parte de jungla de Rainbow Seven! Y atención con QQ, mucho daño. El tonel explosivo que no llega a impactar a ningún jugador. Cuidado porque ahora Shadow es el que queda un poquito expuesto. La tormenta de plumas por parte de Crestu y termina quedándose sin un recurso importante. Aparece Rey, el asesinato se lo termina confirmando Seo. No termina de caer el soporte de Rainbow Seven. Te veo agarrándote la cabeza, Giral. No estás en TV, estás como yo. Y me imagino que los espectadores están exactamente igual. Una partida loca realmente en esta tercera jornada. Y un Rainbow Seven que se dispone a cerrar el match. Es cierto, quedan 15 segundos de ese Baron Nashor. Y atención con Cyphers porque se le va a plantar a QQ. Podría llegar a dispersar los débiles por parte de Alou. No termina de aparecer. Llamarada solar que no logra impactar. Espada del Zenith. Y ahora el que queda mal, un poquito mal parado, es Duivel. QQ bajo de vida. Llega a dispersar los débiles ahora sí. Oh, aparece Seo que confirma el asesinato del soporte de KLG. Ya con un jugador menos. Va a tener que replegarse. Crees que termina forzando el destello. La tormenta de plumas que no estaba disponible. Cuidado con Cotopaco. Bueno, atención porque va a terminar cayendo el carrito central de KLG. No pudieron hacer nada bien en este último tramo del partido y Rainbow Seven ahora sí está a punto de quedarse con su segunda victoria en este LLA 2021. Este split que la verdad que lo han comenzado de buena manera, una sola derrota en contra de Fulus, pero ahora sí se ponen de pie, se disponen a finalizar el encuentro aprovechando un error de KLG que va a cosechar su tercera derrota en este arranque de año. Un equipo que no levanta cabeza y un R7 que termina reventando el nexo para asegurar la victoria. 12 asesinatos para Seo en esta partida. R7 logra pisar fuerte. No fue para nada un juego perfecto. No.